Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, CIP. Agradecer la participación de cada uno de ustedes en el curso de pastoreo rotacional para ganado vacuno. Esta ponencia estará a cargo por el ingeniero zootecnista Abraham Moyano. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación y para la coordinación de la entrega de certificados y envío de la clase grabada voy a dejar nuestros números de contacto en el chat. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el pase. Muchas gracias, estimada, por darme el paso. Gracias por darme esa oportunidad, compañero del CID. Tenemos la oportunidad de, el día de hoy, en el tema de pastoreo rotacional, que es un tema de suma importancia para nuestras fincas, tener muy en cuenta cómo proceder a manejar mejor nuestras fincas mediante el conocimiento y mediante los cálculos respectivos para el número de animales que tenemos en nuestras fincas y en función a eso manejar de una mejor manera y mejorar nuestros ingresos económicos de nuestras fincas. En este momento estoy procediendo a proceder con la presentación de este tema que es pastoreo rotacional. Estimados, este tema es muy importante conocer cuál es, primeramente, qué es un pastoreo rotacional, posteriormente sus ventajas, los principios básicos del pastoreo rotacional, tipos y características del pastoreo rotacional, el pastoreo continuo también, pastoreo alterno, pastoreo rotacional intensivo, pastoreo en franjas, establecimiento de pastoreo rotacional. Eso sería el contenido que vamos a ver el día de hoy y posteriormente al final de este proceso vamos a dar paso también a las preguntas respectivas y vamos solventando y también conversando sus experiencias en sus fincas y las experiencias en cada país que estamos aquí el día de hoy. Es más, sería un conversatorio de conocimiento entre ustedes que son ganaderos y en función sus cómo van sus fincas y con este conocimiento ir mejorando día a día. También vamos a ver el uso de cercas eléctricas, también cómo hacer un aforo de forrajes, el ejemplo del cálculo de aforo, cantidad de potreros, ejemplo cálculo de potreros, tamaño y forma de potreros, y también vamos a poner unos ejemplos con número de animales
adultos y ejemplares también pequeños en función a su peso. Vamos haciendo los cálculos efectivos y vamos viendo que no es difícil cómo manejar de una mejor manera, cómo ir mejor a sus categorías y sus ejemplares que tienen en sus fincas. Como el primer punto sería ver qué es el pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional permite realizar un uso óptimo del recurso suelo, pasto, reposo y ocupación. Es fundamental saber cuántos días tiene. Un ejemplo, tenemos un pasto, pongamos el ejemplo del pasto, la braquiaria brisanta. Muchas veces, de acuerdo a sus condiciones climáticas, medioambientales, suelos, un pasto está a los 28 días. Pongamos un ejemplo de una Tanzania, de un Panicum máximo, de una saboya mejorada. Muchas veces en condiciones favorables a los 40, 45 días está en su estado fenológico aceptable. Si es que se va pasando los días que son de ocupación, el pasto ya no va a ser, va a tener mayor pérdida, porque el pasto se va haciendo fibroso, se va haciendo muy lindo y ganado solo va haciendo un despunte. Entonces es muy importante también saber el estado fenológico de nuestros pastos y en función a eso ir haciendo un mejor pastoreo rotacional. Las ventajas contribuyen a mejorar la actividad biológica del suelo porque mantiene la fertilidad y facilita el reciclaje y uso eficiente de los nutrientes de las pasturas. ¿Qué nos explica aquí? Que muchas veces nosotros compramos fertilizantes, un ejemplo, el 10-10, el triple 15, que son fertilizantes de macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio. Pero muchas veces en los mercados bordean los 35, 40, $50 y los ingresos económicos de nuestras fincas no son favorables para hacer una aplicación de. Y si hacemos un buen pastoreo, tenemos heces que contribuyen a mejorar nuestros suelos, las heces que depositan nuestros bovinos en nuestras fincas. Y si manejamos con que nos ayudan nuestros propios bovinos en los potreros. Entonces, mejorar el aprovechamiento disponible, mayor calidad para expresar su máximo potencial productivo lechicano. ¿Qué nos quiere decir aquí? Utilizamos un ejemplo, pongamos potreros de un día o de medio día, estamos haciendo un uso eficiente del pasto. No tenemos un pasto limpio, un pasto con buen estado fenológico y en sí vamos a tener una producción de leche con un promedio aceptable. Y en producción de carne vamos a tener ganancias de pesos que podemos todos unos 1.200 gramos diarios. Estamos hablando en producción de carne, especialmente haciendo excelentes cruces de diferentes razas. En producción de leche se puede tener razas como Holstein Friesian puras, mestizas, y también hablamos de la Brown Swiss, de la Jersey, que la Jersey también es una raza pequeña que se adapta muy bien y muchas veces los ganaderos la utilizan por su potencial en altos contenidos de grasa y sólidos totales para dar un valor agregado o una producción secundaria sería para elaboración de queso derivado de la leche. Entonces, tenemos también que ir viendo qué razas, qué cruces tenemos y en función a eso dando un mejor manejo a nuestro pastoreo rotacional. Tenemos principios básicos del pastoreo rotacional. Tenemos cuatro leyes. La primera ley es establecer un periodo de descanso adecuado. La segunda ley, limitar el largo del perímetro de ocupación. Ajustar el sistema de pastoreo. La tercera ley, mantener la estabilidad de producción. Eso les conversaba en la anterior lámina. Hacemos un buen manejo, un buen pastoreo,
vamos a tener una estabilidad en producción. Porque si, un ejemplo, si tenemos, pongámosle que una vaca al día me consume 50 kilogramos de forraje verde, tenemos un rango de 50 a 70 kilogramos de forraje verde, pero si el día de hoy consumió 50 kilogramos de forraje verde y me produce una vaca promedio, pongámosle 10 litros, el día de mañana me consume 35 kilogramos de forraje verde, la producción láctea va a disminuir. Entonces, la ley 4 nos manifiesta eso, mantener la estabilidad de la producción, que vamos a tener una producción estable. Los tipos y características del pastoreo rotacional. El manejo del pastoreo depende de las siguientes consideraciones que deben ser analizadas en la familia productora. El propósito es discernir el tipo de rotación que pueda implementarse. El sistema de producción, como les hablaba anteriormente, las condiciones agroecológicas preponderantes, tipos de vegetación que se maneja en pastoreo ramoneo también. Aquí muchas veces también se hace ramoneos con diferentes, puede ser con especies arbustivas, y estas especies arbustivas también nos aportan también con proteína, en la cual mejora las características de la dieta que estamos alimentando a nuestros bovinos. El nivel de intensidad que pueda ser utilizada, objetivos, intereses y limitaciones de la familia productora. Y muchas veces las limitaciones pueden ser los recursos económicos. Pongamos un ejemplo, y ya al final del proceso, haciendo los cálculos respectivos, nos dice que necesitamos, un ejemplo, 36 potreros, pero muchas veces la limitación económica puede ser que no tenga dinero para hacer divisiones de 36 potreros en función al área que retiramos. Pero podemos ir haciendo de poco, ¿no es cierto? Si no tengo para 36 potreros, puedo ir haciendo, un ejemplo, puedo hacer 6 potreros, pero al final tengo que llegar a cumplir los cálculos que, un ejemplo, los 36 potreros que estamos poniendo, un ejemplo hipotético, pero la limitante puede ser muchas veces el recurso económico, que no tenemos al 100%, pero podemos ir haciendo de un 30, 40, 50, llegamos a la meta que es el 36 potreros que realmente necesitamos para cubrir un mejor manejo. Aquí hablamos también del pastoreo continuo. ¿Qué significa pastoreo continuo? Los animales permanecen todo el tiempo en el mismo potrero, con cargas bajas de animales, expresan su máxima capacidad de selección de forraje. Con mayor carga, los animales buscarán lo más suculento de forraje, rebrotes, y afectan la capacidad de recuperación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el ganado bovino siempre va a buscar el mejor forraje. Un ejemplo, pongamos que nuestros bovinos tienen potreros de una hectárea. Vamos a tener una carga animal baja, y al momento que el ganado pastoreo, pongamos un área de 2.500 metros cuadrados, pero al momento que llega a los 10.000 metros cuadrados al fondo, ella va a volver y va a seguir comiéndose los brotes que están en recuperación, y vamos a tener posteriormente un potrero ya destruido, y como se dice en el campo, vamos a tener calvas, y tenemos que posteriormente comprar semilla y hacer de nuevo una resiembra, y vamos a dañar nuestros potreros. Por eso es muy importante esta charla, para saber cómo hacer los cálculos y tener áreas que realmente necesitamos en nuestras fincas. Y vamos a ir mejorando carga animal, que se denomina, y podemos tener mayor número de bovinos adultos en la misma área de nuestras fincas, ¿no es cierto? La inversión baja pero ineficiente, efectos de degradación y baja producción. Ahí está lo que les estaba comentando anteriormente. Degradación de nuestras pasturas y una baja producción. Si no tenemos, como anteriormente yo les decía, si no tenemos lo que realmente necesita un bovino, necesita el 10% de su peso vivo para el alimento diario. Pero si estamos dando un déficit de 15 kilogramos, no vamos a tener una buena producción, y vamos a tener más pisoteo, compactación, y por ende el suelo se va a compactar
y se nos van a destruir nuestros potreros. Va a haber una degradación y en el tiempo ese potrero se nos va a destruir, vamos a tener que hacer unas inversiones altas en mejorarlos. Pastoreo alterno, sistema simple de pastoreo rotacional. Animales pastorean solo en dos potreros, una ocupación y otro de descanso. Aquí pongamos un ejemplo. Como se observa en la figura, en el dibujo, se observa dos potreros. Un ejemplo, pongámosle, es una braquiaria que más o menos está 28 o 30 días y ya está en el punto óptimo de pastoreo. Pongámosle que hay dos potreros, 15 días permanecen en un potrero consumiendo y 15 días en otro potrero. Entonces, tenemos compactaciones, tenemos baja carga animal y no tenemos un consumo adecuado de un pasto. Tenemos pastos contaminados, no son pastos que sean suculentos para nuestros bovinos. Y vamos a tener una deficiencia en el consumo. ¿Facilita el uso de fertilizantes y otros agroquímicos? Sí, porque son áreas altas, áreas grandes, y nuestros bovinos van a tener mayor descanso en como tenemos solo dos potreros. Requieren baja inversión, claro, porque no hacemos ningún manejo agronómico, no hacemos ningún manejo de divisiones o de subdivisiones para ir mejorando nuestros potreros. El pastoreo rotacional intensivo, sistema basado en divisiones de potreros de manera que los animales pastorean cada potrero. Periodo de ocupación por un periodo relativamente corto, mientras que otras pasturas se recuperan luego del pastoreo, periodo de descanso. Es muy importante manejar estos temas del periodo de recuperación que les hablaba anteriormente y el periodo de descanso. Periodos de ocupación y descanso se definen de acuerdo a las especies de forraje disponibles. Aquí nos habla de los estados fenológicos que les decía, van a cambiar en función a las variedades de pastos que tenemos a nivel país, de diferentes variedades, y muchas veces son híbridos que ya nos llegan a nuestras tiendas o a nuestras veterinarias y se pueden adquirir condiciones agroecológicas y las cargas animales aplicar. Y los objetivos de producción. ¿Cuál sería el objetivo de producción? Muchas veces nos dedicamos solo a una producción, puede ser de leche o carne. Muchos productores se dedican al levante o otros productores se dedican solo a la ceba, que es engorde, y por eso tenemos que tener objetivos muy claros de producción. Sería leche, carne, muchas veces son doble propósito. Otros productores se dedican al levante, otros a la ceba. Entonces tenemos que apuntarnos muy bien a qué realmente queremos, cuál es el objetivo de nuestra producción. Requiere una inversión mayor en cercas, bebederos, saleros. Es muy importante también saber que nuestros bovinos, si tenemos bovinos de leche, requieren bastante agua para tener una buena producción. Si es posible, podemos tener en nuestros potreros, podemos tener los saleros y también los bebederos, que son de suma importancia para la producción láctea. También hablamos del pastoreo en franjas. Por medio del movimiento de una cerca eléctrica cada mediodía o un día, se permite a los animales tener un acceso a una nueva franja de forraje de la pastura. Esto se hace con doble hilo, que se denomina con cerca eléctrica. Se va moviendo la cerca eléctrica en función al área que realmente se requiere al día o a un mediodía, y el área que ya consumen, esa área ya descansa. Va con las energías que quedan en las raíces, nuestro pasto se va recuperando. Entonces, eso se llama pastoreo de franjas a doble hilo. Permite el uso intensivo del pasto con una utilización y consumo más uniforme, completo, control adecuado de malezas y plantas invasoras. Cuando hablamos de control de malezas y plantas invasoras, hablamos que si tenemos áreas pequeñas, podemos hacer un buen manejo agronómico de los pastos, nuestras pasturas, o también denominadas praderas en ocasiones, porque sus áreas son pequeñas. Pongámosle ahí un ejemplo que muchas veces los ganaderos tienen áreas de 3, 5 hectáreas. Imagínense ustedes hacer un manejo agronómico, una fertilización, o muchas veces hacen prácticas también
las excretas que queden ahí, regarlas en el potrero, porque muchas veces saben ustedes que en las mismas excretas también hay huevecillos de parásitos gastrointestinales, y cuando se hace esta práctica de regar las heces mediante los rayos solares, estamos también eliminando los huevecillos que quedan a nivel de heces y bajamos la carga también parasitaria que van a incidir en nuestras ganaderías, y por ende también al final del proceso incrementan los costos de producción. También esa práctica es muy válida, movilizar las heces que quedan en las áreas pequeñas al momento que se hace un pastoreo en franjas. El establecimiento de pastoreo rotacional. Para ese establecimiento de pastoreo rotacional se recomienda lo siguiente: elaborar un plano o croquis. ¿Qué significa esto? Muchas veces un plano o croquis es como una radiografía, cuando un médico humano nos dice, mire, usted necesita hacerse una radiografía para saber qué realmente le está afectando en su salud. Así mismo es nuestra ganadería. Tenemos que hacer un plano o un croquis para saber realmente el área que tenemos de nuestras fincas, y en función a eso ver cómo podemos hacer las divisiones o subdivisiones en función al número de unidades bovinas adultas que tenemos en nuestras fincas. Deben considerarse áreas que se tendrán que evitar, pueden ser pendientes, degradación, protección de fuentes de agua, movimiento de animales y otros posibles usos. Eso tenemos que también tener muy en cuenta en el croquis. Un ejemplo, aquí es caminos, aquí es pendientes, aquí es protección de agua, potreros degradados. Eso tenemos que tener muy pendiente al momento que realizamos un plano o un croquis en la distribución de potreros. Determinar el tipo de cercas. Muchas veces, como hablábamos anteriormente, a nivel de campo no hay el acceso económico. Entonces va a depender de los recursos que tengamos en nuestras fincas. Y muchas veces hay muchas limitaciones en las fincas. El acceso de agua mismo que tienen los ganaderos, el acceso a las vías de primer orden que se denomina, o vías principales o secundarias. Hay muchas limitantes. Entonces eso también tiene que estar plasmado en nuestro plano para, en función de eso, ir dando las respectivas soluciones. Estimar los recursos necesarios en base al tipo de cerca. Podemos poner postes, alambres, lo que tengamos muchas veces en nuestras fincas. Y para ir reduciendo también un poco de los costos al momento que ya tengamos una finca, si es posible, una finca modelo, una finca que puede ser élite. Muchas veces los vecinos visitan las fincas y observan cómo el vecino está manejando, y también van replicando en función a lo que se observa. El uso de cercas eléctricas también es muy importante. Por lo general representan una práctica que ofrece ventajas en cuanto a la inversión, manejo y costos del establecimiento de un sistema de pastoreo rotacional. Las recomendaciones son básicas: establecer el perímetro de los potreros con postes de madera tratada o concreto, y también con hilos de alambre. Establecer las cercas internas con un hilo para vacas y dos hilos para terneras. Muchas veces se comete el error de manejar terneras con un hilo, lo que al final el ternero se pasa. Entonces, muy importante manejar, si es que voy a manejar potrero de terneros, a poner doble hilo. Si es que solo es para vacas, se recomienda un hilo en las subdivisiones. Depende de la disponibilidad de recursos del productor. Eso ya estábamos conversando también. Muchas veces hay limitaciones económicas. Las de hierro aquí nos recomienda que son más durables. Pueden ser de 15 a 20 metros de alambre galvanizado de calibre de 14 a 16, porque son fáciles de instalar manualmente. Muchas veces se compra otro tipo de alambre que es muy, muy, muy tosco y no se puede trabajar muy adecuadamente. Entonces, nos recomienda de un calibre máximo de 16, de 14, en ese rango, 14 a 16, porque nos facilita instalar manualmente.
Aquí también vamos a conversar de altura. La altura recomendada al tipo de animales bovinos de leche es de 0,70 a 0,80 metros y bovinos de carne de 0,80 a 1 metro. Deben instalarse y utilizarse aisladores, tensores, mangueras plásticas para aislar el alambre de postes, grapas para cercas. Aquí, como se observa en la figura, se utilizan aisladores, se utilizan también los tensores para que quede. También se pueden hacer puertas, comprar maniguetas y le va quedando una finca moderna, una finca que realmente un vecino llegue y a usted le felicita por el buen manejo que está su finca, un buen manejo tanto cerca y está usted incrementando las unidades bovinas adultas que se denomina y posteriormente vamos a ver cómo hacer los cálculos de aforo también, que es muy importante justamente en esta lámina que nos explica aforo del forraje. ¿Qué es un aforo de forraje? Un aforo de forraje es un procedimiento que se realiza con un cuadrante, puede ser de plástico o de madera, en el cual se hace un lanzamiento de los potreros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hacemos lanzamientos aleatoriamente, indistintamente de si en áreas puede estar alto o en otras áreas no puede estar tan alto, pero indistintamente tenemos que hacer los lanzamientos. Aquí en esta lámina nos dice que si el potrero es uniforme, se puede hacer de 5 a 10 muestras. ¿Qué quiere decir uniforme? Que tenemos una condición de pastizales que se denomina una buena condición. Hay una uniformidad de pasto. Entonces, si observamos en nuestras pasturas, si tenemos potreros uniformes, tenemos que hacer lanzamientos de 5 a 10 muestras, mínimo 5 y máximo 10. También podemos sacar un rango que puede ser 8. Estamos dentro del mínimo y el máximo. Si el potrero varía en su composición de 15 a 20 muestras, ¿qué nos quiere decir si varía en su composición? O en su condición de pastizal, que se denomina la palabra más específica si hablamos de pastizales. La condición de pastizal, si es baja, nos recomienda de 15 a 20 muestras. Si hablamos un poquito de estadísticas, si tenemos más muestras, nuestros análisis al final van a ser mejor, van a tener menor error, que se denomina. Aquí nos habla de 15 a 20 si nuestro pastizal no tiene una buena condición o una buena composición. Se corta el forraje de cada muestra y se ayuda con un cuadrante de 1 metro por 1 metro y de 0,5 y también se puede hacer cuadrantes de 0,5. Hecho de tubos de plástico y de PVC o de madera. Muchas veces en nuestras ganaderías no tenemos, recursos económicos en el cual no podemos hacer un cuadrante de plástico o PVC que se denomina, podemos hacer también de madera. Obviamente que tiene que ser de 1 metro cuadrado o de 0,50 por 0,50. Del total de las muestras cortadas y pesadas se saca un promedio de producción por metro cuadrado. Ahí voy a hacer énfasis que si tenemos 1 metro cuadrado, pongamos un ejemplo de 2,5 que nos pesó nuestro pasto, eso tenemos que proyectar a 1 hectárea. Un ejemplo, pongamos 1 hectárea es 10.000 metros cuadrados. Y ahí vamos a hacer una proyección y sabemos cuánto de biomasa tenemos en 1 hectárea. Esa sería una estimación. Y al final vamos viendo la cantidad de forraje producido dependiendo de la estación climática. Muchas veces hay estaciones ya bien marcadas que pueden ser el invierno y verano en muchos países y en función de eso vamos a tener mayor incremento o decremento de nuestros pastizales al momento de hacer un aforo. Aquí en el ejemplo del cálculo del aforo,
como anteriormente en las láminas estábamos observando que cuando tenemos una buena condición de pastizal que se denomina, vamos observando, aquí en el ejemplo tenemos 8 muestras. Pongamos en las 8 muestras, en la primera muestra tenemos que nos dio 1 kilogramo, en la segunda 0.99, en la tercera 1 kilo, en la cuarta 1 kilo, en la quinta 0.99, en la sexta 1 kilogramo, en la séptima 0.99 y en la octava 1 kilogramo. Esta fórmula es muy fácil para sacar el forraje producido en metros cuadrados. El forraje de pastizal es igual a la suma del pasto dividido por el número de muestras. Aquí la sumatoria tenemos de 7.97 kilogramos dividido para las 8 muestras. Eso nos da aproximadamente 1 kilogramo por metro cuadrado. Esto va a depender mucho de la variedad que tengamos en nuestras fincas. Se han hecho estudios en provincias que pastizales nos pueden llegar a dar a 2.5 kilogramos por metro cuadrado y otras especies con mayores coberturas aéreas llegan a dar 4 kilogramos. Esto estamos hablando de pastoreo, de especies al pastoreo. Pero si hablamos también de pastos de corte, como el king grass, si hablamos de otros pastos, el elefante, el penicetum, que es nombres científicos, ellos nos dan de 20 a 22 kilogramos por metro cuadrado. Son pastos ya de altura, pastos de corte, que también para hacer los cortes respectivos se hace también aforos y sabemos la biomasa o la biodisponibilidad que tenemos para alimentar nuestros bovinos. Muchas veces tenemos que aforar. Miren, la cantidad de potreros a establecer en un sistema depende del sistema de pastoreo que se desea implementar, el periodo de ocupación y descanso para el tipo de pasturas disponibles, el manejo agronómico de pasturas, porque afectan a la tasa de rebrote del pasto, la cantidad de grupos de animales que deben manejarse en la finca. Para estimar la cantidad de potreros se debe tener en cuenta la duración recomendada del periodo de descanso, que se denomina PD, y los periodos de ocupación PO. Miren aquí en esta gráfica, se observa al costado la permanencia de nuestros bovinos. Y en el otro costado estamos observando que nuestros pastos están descansando y están de nuevo haciendo un rebrote y recuperándose para el nuevo ingreso de nuestros bovinos. Y en el medio, en esta conjugación, tenemos nuestras parcelas o nuestros potreros ya divididos para el ingreso de nuestros bovinos para que hagan un pastoreo rotacional. Aquí también vamos a hacer un ejemplo de la cantidad de potreros en una pastura. El ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. Si un periodo de ocupación recomendado de la pastura es de un día y el periodo de descanso son de 35 días, y solo se maneja un grupo de pastoreo, la cantidad de potreros es igual a que número de potreros es igual al periodo de descanso dividido por el número de periodo de ocupación, más la cantidad de grupos. El número de potreros es igual a 35 dividido para 1 más 1, que nos da 36 potreros. Aquí también, como observamos en la gráfica, se observa que nuestros bovinos están en potreros pequeños, en potreros rectangulares y se están alimentando de una mejor manera. Y estamos manejando solo un grupo de ejemplares. Y por eso en la fórmula solo sumamos más 1. También posteriormente tenemos otro ejemplo en el cual vamos a manejar 2 grupos de animales. Es lo mismo, sino que sumamos más 2, que al final nos da 37 potreros. Eso es un ejemplo de caso para que ustedes vayan viendo y vayan también en sus casas. Pueden ir haciendo también los ejemplos en función a lo que ustedes están manejando en su,
en sus datos ganaderos y en sus fincas. Eso es un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo se puede ir sacando el número de potreros. Obviamente que cada finca es un mundo diferente y van a arrojar otros datos. Puede ser que arroje 25 potreros, en otra finca 42 potreros, en otra finca 50 potreros. Eso va a depender también del aforo. Puede ser que un pastizal me dio 0.5 kilogramos por metro cuadrado. Otro pastizal en otra finca nos puede dar 1, en otra 1.5, en otra 2.5, en otra puede llegar a 4 kilogramos por metro cuadrado. Va a depender también del manejo agronómico que le demos a nuestros potreros. Tamaño y forma de potreros. Para el tamaño de potreros depende la cantidad de animales que se van a pastorear de cada categoría definida dentro de la estructura del hato. Para estructurar el hato también podemos ir viendo, como les explicaba anteriormente, que tenemos un rango de consumo que va de 50 a 70 kilogramos en unidades bovinas adultas. Y vamos, también tenemos unas tablas como ir estimando en función a los pesos. La disponibilidad de pasto, ya como conversamos, eso se calcula en kilogramos de forraje verde por metros cuadrados y en función a los aforos de cada potrero. Las posibles pérdidas por pisoteo y excretas pueden llevar al 35%. Aquí también muy importante, ustedes saben muy bien que siempre va a haber desperdicios al momento que se haga un pastoreo. Y este desperdicio, aquí en la fórmula hablamos del 35% de desperdicio. Nuestros bovinos nunca nos van a consumir al 100%. Vamos a tener siempre un desperdicio que llega al 35%. El consumo de pasto y el forraje verde por cada categoría animal durante el periodo de ocupación. En términos prácticos, se puede considerar que el consumo potencial de forraje verde se estima del 10% del peso vivo, implica que puede ser de 50 a 75 kilogramos de forraje verde día y de 15 kilogramos de forraje verde en terneras. Esto o se puede hacer, muchas veces se maneja cintas bovinométricas también y se puede pesar. Claro que se tiene un margen de error de 10 a 15 kilogramos. No es lo mismo hacer un pesar en básculas, pero nuestros productores pequeños, medianos, muchas veces no manejan, no tienen la posibilidad de tener una báscula, pero se puede hacer una medición con una cinta bovinométrica y sabemos ya realmente los pesos que tienen nuestras diferentes categorías de nuestras fincas y en función a eso también podemos calcular el peso y vamos a ser más exactos en los cálculos. La duración del periodo de ocupación en días también es muy importante. ¿Cuántos días van a permanecer nuestros bovinos en los potreros? Puede ser un día, 2 días, 3 días. En función a eso, también vamos a hacer los cálculos. Aquí tenemos también una pequeña fórmula en la cual nos va a estimar el área del potrero. Aquí hay esta fórmula. ¿Qué quiere decir NA? Número de animales. Por CP, que es el consumo de pasto por kilogramo de forraje verde por animal. Y aquí el 100 más P sobre 100, eso nunca va a cambiar. Eso es el desperdicio que anteriormente hablábamos que es siempre en la fórmula va a permanecer del 36%. Y de que es disponibilidad de kilogramos de forraje por metro cuadrado. Y por el PO, que es la duración del periodo de ocupación en días. Eso que hablábamos, que es un día, 2 días o 3 días. En función a eso, vamos a hacer los cálculos respectivos en la estimación del tamaño de potreros. Aquí también hay un supuesto, un ejemplo, y en sus fincas ustedes ya pueden ir cambiando la fórmula. Pongámosle aquí en este supuesto, en este ejemplo que estamos aquí para análisis de estudio, tenemos que en una finca se cuenta con 23 vacas de ordeño y 8 terneras menores de un año. En los mismos potreros con un día de ocupación por cada grupo y consumen un promedio de 50 kilogramos y 15 kilogramos de forraje verde. Se estima pérdidas de pastos del 35% de forraje verde disponible de 1 kilogramo de forraje verde en metros cuadrados. Ahí aplicamos la fórmula que es área de potrero es igual al
consumo de vacas, que es 50 kilogramos, más las 8 terneras que nos da el ejemplo, por 15 kilogramos de forraje verde al día. Y aquí en lo que les explicaba anteriormente, los 100 más 35 de pérdida de pasto dividido para 100, eso siempre va a estar en la fórmula. Lo que tenemos que cambiar es el número de vacas o terneras, o de acuerdo a lo que manejemos en nuestros datos ganaderos, eso sí va a cambiar. Y de ahí dividimos para un kilogramo de forraje verde, lo que tenemos disponible en función al aforo, que puede ser, como les expliqué, el promedio dividido por el número de muestras. Puede ir variando, 0.5, 0.6, 1, 1.5, 1.8, 2.5, 4, de acuerdo a las experiencias que se ha tenido, puede llegar hasta 4 kilogramos por metro cuadrado, haciendo un buen manejo agronómico, manejando bien las praderas, haciendo una fertilización, manejando excretas, podemos llegar a ir mejorando condición de pastizal, o muchas veces se denomina también coberturas aéreas, basales. También se usa el término de biomasa disponible por metro cuadrado, y en la proyección sería biomasa por hectárea. Y ya haciendo al final los cálculos respectivos, siempre en esta fórmula que les hablo de 100 más 35% dividido para 100, siempre vamos a tener este valor de 1.35, sería como una tipo constante en la cual para hacer los cálculos respectivos. Y al final nos da 1.270 kilogramos de forraje verde por 1.35, que nos sale del 100 más 35, que es 1.135 dividido para 100, que nos da 1.35. Y dividimos para la disponibilidad de forraje verde por metro cuadrado, y el área de potero sería de 1.714.5 metros cuadrados para un día, y que van a permanecer 23 vacas, 8 terneras menores de un año en esa área de terreno. También aquí observamos la superficie total y de pastoreo rotacional. Miren, necesitamos, ¿cómo calculamos ahí? 36 potreros que nos salió anteriormente, por 1.714.5 metros cuadrados que necesitamos, el área total que realmente necesitamos sería 61.722 metros cuadrados. Eso trasladado a hectáreas sería 6.17 hectáreas que necesitamos para manejar, como estábamos observando, 23 vacas y 8 terneras. Solo necesitamos 6.17 hectáreas que nos viene a dar en nuestras fincas. Y aquí, para acotar un poquito el tema, a nivel de Latinoamérica, les hablo de acá de Ecuador, nuestros ganaderos, pequeños, medianos productores, siempre han sido, viene desde nuestros ancestros, que ellos muchas veces manifiestan que necesitan una hectárea por un bovino adulto, o una unidad bovina adulta que se denomina uva, o uvas, que les dicen también otros términos zootécnicos. Necesitamos una hectárea por cada bovino. Eso es lo que manifiestan nuestros ancestros. Pero aquí, por eso es muy importante cómo llegar a manejar de una mejor manera un uso racional de nuestro suelo. Muchas veces se habla también de romper frontera agrícola. Pongamos un ejemplo ahorita. Si tengo 100 vacas, nuestros ancestros, ¿qué nos enseñaban? Que necesitamos 100 hectáreas para producir 100 vacas lecheras o 100 toretas. Y aquí observamos, en función a los cálculos que nos da, así, necesitamos áreas más pequeñas. Un ejemplo, pongámoslo, si tenemos el que nos maneja nuestras fincas, es más fácil manejar áreas pequeñas limpiadas que manejar, un ejemplo, pongámosle, potreros de 3, 4, 5 hectáreas. Y va a ser más complicado hacer un manejo agrónomo, un manejo de esparcimiento de heces, un manejo de cambio de cercas, puede ser también. Voy a ir mejorando, voy a ir teniendo un uso racional del pasto, también un pasto limpio, un pasto que realmente nuestros bovinos requieran para mejorar la producción. Si tenemos un pasto
limpio, un pasto agua abundante, una buena sal mineralizada, todos los nutrientes que los requerimientos nutricionales que nuestros bovinos disponen. Entonces sería más fácil y vamos a tener mayores rendimientos económicos para nuestros bolsillos ganaderos. Y eso, hasta ahí sería la presentación y pasamos a las preguntas para solventar. Sí, estimados, cualquier pregunta, duda, a las órdenes para responder o solventar sobre el pastoreo rotacional. Sí, me comentan qué tipo de pasto sería en el altiplano. Y muchas veces hay variedades de braquiarias que se adaptan muy bien. Y como les explicaba, que se han hecho estudios que una braquiaria puede llegar a 2.5 kilogramos por metro cuadrado. Y es muy importante también con un buen uso, un manejo agronómico, y podemos tener una buena condición de pastizal, tenemos que tener una mayor biomasa por metro cuadrado y vamos a ir mejor con la carga animal. Y lo que nosotros buscamos es, como les decía anteriormente, que en nuestros ancestros se manejan ellos con una unidad bovina adulta y para muchos proyectos ganaderos a nivel de país se maneja así. Justamente se maneja una de 0.7 de carga animal por hectárea. Y lo que los proyectos de ahora lo que buscan es reducir frontera agrícola, ya no incrementarlo. Y lo que actualmente se está buscando es también
un manejo sostenible, un manejo amigable con el ambiente y la protección de los bosques primarios que todavía nos quedan en Latinoamérica, y protegiendo también el agua, que es muy importante para nutrir no solo a nuestros bovinos. El agua es muy importante también para los seres humanos. Muchas veces no se tiene agua y ya se está comprando, en la actualidad ya se está comprando botellones de agua, se está comprando tanqueros de agua. Es por el mal manejo de lo que se está haciendo, especialmente en ganadería. Se está talando bosques y por el desconocimiento, pero podemos utilizar estas charlas en este manejo de pastoreo rotacional para ya no incrementar frontera agrícola y bosques primarios, secundarios que tenemos actualmente a nivel de Latinoamérica, especialmente a nivel de Latinoamérica, en la Amazonía ecuatoriana, que todavía tenemos bosques y con estos pastos y con este buen manejo de pastoreo rotacional, ir haciendo un buen uso del suelo, del medio ambiente mismo, ir cuidando el medio ambiente. Y lo que buscamos como ganaderos es mejorar la carga animal y mejorar los ingresos económicos. Si tenemos más carga animal, obviamente que vamos a mejorar la condición de vida de los ganaderos y por ende vamos a mejorar los ingresos económicos, ya sea en peso, en soles o en dólares, en el país que estemos manejando las ganaderías. Eso le comento, estimado. Sí, Luis me habla del pasto estrella. Te comento que el pasto estrella. Ángel García. Buenas noches, compañero. Sí. Sí, voy a responder ahí de un comentario que nos hablaban del pasto estrella. El pasto estrella, muchos ganaderos lo utilizan porque este pasto soporta el pisoteo, es resistente a plagas, enfermedades. Soporta muy bien el pisoteo, pero su cobertura es muy baja. Ahí vamos a tener máximo 0.5 por metro cuadrado. Y este pasto estrella, si hacemos un análisis bromatológico, su proteína es muy baja. Obviamente que el ganadero se casa con el pasto estrella porque es resistente al pisoteo, resistente, si es posible, al salivazo. Pero si hacemos un análisis bromatológico, la proteína está por ahí más o menos con el máximo, el 6% de proteína bruta que se denomina. Y ustedes saben muy bien que para manejar bovinos de leche necesitamos 17% de proteína bruta. Entonces tenemos un déficit, y si hablamos de proteína y no vamos a tener adecuada producción, pongámosle una raza que actualmente se maneja, hablamos ahora del Girolando, se habla de esos cruces, se habla de la Holstein, de la Gir, de muchos cruzamientos, o de la misma Holstein mestiza. ¿Qué va a pasar ahí? Es un ejemplo: esa vaca está predispuesta genéticamente a dar 15 litros de leche al día. Pero si le damos un pasto, como me habla ahí de la estrella, va a tener una déficit en proteína. Y si no tiene proteína, por ende la producción no va a llegar a lo que ella está realmente, genéticamente para producir. Ella está adaptada para dar 15 litros de leche, pero con esta alimentación vamos a tener un déficit en la producción. Y como ustedes saben muy bien, tienen que darse cuenta que, un ejemplo, la vaca no te va a hablar, pero ella va a decir: mira, pongamos un ejemplo, Ramón, pongámosle. Ramón solo me está dando
un pasto para mantenerme. Y la vaca es muy inteligente. Entonces ella va a decir, solo me estás dando pasto para mantenerme. Entonces yo solo me mantengo, pero no produzco. Pero si tenemos un pasto o si hacemos una buena mezcla forrajera que se denomina entre gramíneas y leguminosas, podemos hablar del 70 al 25% de leguminosas y muchas veces también se habla del 5 al 10% de malezas, que sabemos muy bien que las malezas también aportan con minerales en la alimentación o en la nutrición animal. Y si hacemos una buena composición, vamos a tener mayor incremento en la producción. Pongamos un ejemplo, si solo le damos el pasto estrella y si hacemos una mezcla en otro potrero, hablemosle de la braquiaria de Cumbres o la brisanta, y mezclamos con maní forrajero, que es una leguminosa de 23% de proteína fruta. Si hacemos esa mezcla, hagamos el estudio como ganadero, pongamos unas vacas en un potrero sin leguminosas y posteriormente pongamos las mismas vacas en un potrero que tenga gramíneas, leguminosas y, si es posible, de un 5 al 10% de malezas. Vamos a ver que va a haber un incremento, si es posible, de al doble de lo que estamos produciendo. Un ejemplo, pongamos, si el día de hoy produzco 100 litros de leche, poniéndole en estos pastizales buenas mezclas forrajeras, vamos a incrementar de 100 a 150 litros de promedio con las mismas vacas, solo mejorando la alimentación. La alimentación es la alimentación con pastos es la más barata que podemos tener que darles concentrada. Entonces, si mejoramos nuestros pastizales en proteína, en una buena mezcla forrajera, vamos a incrementar la producción tanto en leche y vamos a tener una buena condición corporal también, que se denomina en ganado de leche. Y en ganado de carne vamos a incrementar las ganancias de peso. Según estudios, según proyectos que se han manejado, los pesos a nivel, voy a hablar de Ecuador, tenemos ganancias de peso de 250 gramos día y podemos llegar a tener ganancias de peso con los mismos toretes, haciendo un buen manejo, obviamente, con una desparasitación cada 3 o 4 meses, vitaminizaciones, con buen manejo y una buena alimentación, vamos a llegar a tener 1.200 gramos con los mismos toretes, pero haciendo un mejor manejo. Eso es la contestación al pasto estrella. Luis nos pregunta en Levante. Sí, lo que nosotros buscamos es con esto llegar a, si es posible, manejar 4 unidades bovinas adultas. ¿Cómo lo hacemos? Es reduciendo áreas, teniendo áreas realmente que realmente necesitamos en función al número de bovinos que tengamos en nuestras fincas. Podemos liberar áreas. Un ejemplo, según el estudio que realizamos, solo necesitamos 6.7 hectáreas. Y pongamos el ejemplo que tenemos 50 hectáreas, porque acá en Ecuador una finca entera, estoy hablando con términos de la Amazonía ecuatoriana, se habla una finca entera de 50 hectáreas. Mire, y para este caso que estamos aquí conversando con ustedes que son ganaderos, solo necesitamos 6.7 hectáreas. Mire, podemos liberar áreas, podemos hacer una finca agrodiversa, agroproductiva, en la cual se puede dedicar también a producir guanábana. Pongo en este ejemplo guanábana, cítricos. Otra área puede dedicarse a equinos, ovinos, caprinos, especies menores. También puede dedicarse al tema avícola, porcícola, no sé, hacer una granja integral. Y según el estudio de caso que hicimos del día de hoy, solo realmente necesitamos 6.7 hectáreas para manejar estos animales. Pero si nos
nos trasladamos a nuestros ancestros, nuestros ancestros, ¿qué nos van a decir? Que necesitamos para las mismas vacas de leche, necesitamos 23 hectáreas. Y para las terneras que consumen menos, obviamente que la carga va a ser menor. Pero si nos damos cuenta en el estudio de caso, en el ejemplo, solo necesitamos un área mínima. Pero si hablamos con personas, no estoy con este ejemplo que le pongo, que ellos, nuestros ancestros, saben mucho, pero la tecnología cada vez va cambiando. Y actualmente se habla en las grandes haciendas, ya que tienen dispositivos, en la cual los dispositivos se va pasando por los potreros, y el dispositivo ya electrónicamente le va diciendo, mire, este pastizal tiene una buena condición y por metro cuadrado nos arroja, un ejemplo, 2.5 o 4 kilogramos por metro cuadrado. Ya, obviamente que todavía se está utilizando el cuadrante de madera o de PVC que se denomina, pero actualmente ya hay como software, dispositivos que se va pasando por el pastizal y ahí nos va arrojando cuánto realmente tiene por metro cuadrado. Y muy interesante cómo va avanzando la tecnología y tenemos que irnos acoplando a las tecnologías que actualmente tenemos. Como lo que estamos haciendo ahorita, mire, esta tecnología de conversar con ustedes y haciendo un tipo de conversatorio, de charlas, mire, es en función a la tecnología. Tenemos estas plataformas que podemos intercambiar conocimientos a nivel de, puede ser a nivel de todos los países, y tenemos que irnos adaptando a las nuevas tecnologías que vienen, especialmente si hablamos de ganadería de leche, carne, doble propósito, especies mayores, menores, y con eso vamos a ir mejorando las condiciones corporales, producción y la productividad que se denominan en nuestras fincas. Sí, aquí nos preguntan, en época de verano donde los pastos producen menos, nos toca ir bajando la carga animal. Sí, muy interesante esa pregunta. Muchas veces hay alternativas también. Podemos también hacer con conservación de forrajes. Es otro campo que se llaman bancos de proteína. Puede ser de leguminosas o también pueden ser de, como les hablaba, del king grass, de pastos de altura. Y también podemos ir haciendo enolaje, ensilaje para estas épocas críticas. También se puede tener caña de azúcar, y la caña de azúcar también nos sirve como endulzante. Muchas veces la gente no puede comprar melaza, pero tiene caña de azúcar. Entonces, también aquí les voy a hablar un poquito de una experiencia de ensilajes, que se puede tener un cuarto de hectárea y tranquilamente ir ensilando. Y en esta época, épocas críticas, en vez de vender tus animales, tú puedes comprarle al vecino, porque tú tienes una reserva estratégica que se denomina ensilado o enolaje, de acuerdo a los pastizales que tengas, puedes ir ensilando o puedes ir haciendo, teniendo una reserva estratégica para esas épocas de escasez de pasto. Y vas viendo, así que por eso es el aforo, a ver cuánto realmente nos da en verano y cuánto en invierno. Y también vamos viendo las cargas de animales, ¿ya? Pero por eso podemos sacar
un aforo en verano y otro en invierno, y sacamos un promedio. Pongamos un ejemplo, si en invierno me da 2 kilogramos y en verano me da 1 kilogramo, saco la media que sería 1.5 y con eso me proyecto a las unidades bovinas que voy a mantener en esa área. Entonces me proyecto con 1.5, con el 1.5 que sería la media entre las dos épocas de invierno y verano, y me manejo con el 1.5 de forraje disponible por metro cuadrado y me proyecto a una hectárea que serían 10.000 metros cuadrados. Y ahí tengo la biomasa disponible en las dos épocas, en tanto invierno como en verano. Y con esa media hago las proyecciones respectivas y con eso ya sé cuántos bovinos me van a soportar durante el año en las dos épocas, puede ser invierno o en verano. Pero si es que también hay otra, como les hablaba, también se puede utilizar bancos forrajeros, un sistema también que es otra dinámica, un sistema semiestabulado con bancos forrajeros, bancos proteicos, energéticos, y con eso también vamos mejorando la nutrición animal, vamos mejorando proteína, vamos mejorando energía y vamos mejorando también con una buena sal, vamos mejorando que calcio, fósforo, la relación calcio-fósforo que se denomina macro y microelementos, y con eso vamos teniendo celos postpartos a los 17, 21 días que es el rango, vamos teniendo menos días abiertos que si es posible máximo 30 días, en ganadería se habla de días abiertos de 90, 100, 120 días, con eso vamos mejorando también los índices zootécnicos y vamos mejorando la producción. Con eso me parece que he dado respuesta a las preguntas del chat. Si es que no hay alguna pregunta verbal. Igual yo les voy a pasar también ahí, tengo en Excel cómo se hacen los cálculos y ya le pasé a la compañera del SIC también para que les pase a ustedes una matriz en Excel. Ahí solo se le va cambiando los datos y en función a sus fincas se va modificando los números. Y igual en los lanzamientos se va sacando la media de acuerdo al pastizal y de acuerdo a las condiciones que tengan en sus fincas. Ingeniero, buenas noches. Escucha, Inge, buenas noches. Sí, buenas noches, mi estimado. Ángel García le saluda. Inge, dos preguntas. Disculpe, en las últimas pues. Hablando de la leguminosa, tiene alta la proteína y todo. El aforo que se realiza, hablamos de arachis, o sea, como el maní forrajero o manicillo. ¿El aforo se realiza igual que todos los pastos, así mismo, así sea bajo o de otra forma se realiza? Y otra pregunta. ¿La misma leguminosa se timpaniza el ganado, es verdad o es mentira y por qué? Gracias, Inge, por la respuesta. Ya, respondiendo a la primera pregunta. Sí, el arache es... Entonces se hace así mismo, los mismos lanzamientos, revisando condición de pastizal, como decía, de 5 a 10, como mínimo 5, máximo 10, si tiene una buena condición. ¿Qué quiere decir condición de pastizal? Si tiene uniformidad al momento de cobertura. Si vemos que no tiene uniformidad en una franja, está más bajo, entonces tenemos que aplicar mayor número de lanzamientos. Los lanzamientos pueden ser en forma de zigzag. Eso también es muy importante. El lanzamiento no se lo debe hacer en caminos, porque obviamente que los caminos son compactos, vamos a tener menor coberturas. También no se debe hacer, obviamente, debajo de árboles, porque también vamos a tener menos cobertura. Entonces, debería ser lanzamiento al azar, pero
teniendo esas consideraciones respectivas para hacer los lanzamientos. Sí, en el Arachis Pintoris se hace igual de la misma manera, en un cuadrante de 1 metro cuadrado, puede ser de PVC o puede ser de madera, si no tenemos el recurso económico, y hacemos los lanzamientos respectivos, cortamos. Los cortes se puede hacer, muchas veces los ganaderos tienen un machete, filo, o lo pueden hacer con una hoz, con una hoz de cortar el arroz. Yo le veo una herramienta más fácil para hacer los cortes, como cortar arroz, se va cortando, y posteriormente todo lo que está dentro del cuadrante se corta y se pesa. Y en una, si es posible, en una balanza puede ser ya de menor error, pero en el campo muchas veces se utiliza una balanza que se denomina balanzas pequeñas que venden pescado, y obviamente que va a tener algo de error, pero son válidas para hacer los lanzamientos. Y muchas veces, como hablaba de la otra pregunta del Arachis pintoi, obviamente que se pueden timpanizar por el exceso de proteína, pero si solo damos en la dieta alimenticia al 100%, solo Arachis. Por eso mi recomendación respectiva es hacer una mezcla forrajera. Pongámosle una mezcla de 70% de gramíneas, 25% de el Arachis pintoi o otra leguminosa, y el 5% puede ser de maleza. Muy importante saber que las malezas también nos aportan con minerales a la alimentación de nuestros bovinos. Muchas veces como ganaderos eliminamos al 100% las malezas, pero deberían considerarse un 5% de malezas, no dar al 100% solo Arachis pintoi a nuestros bovinos, porque sí va a haber problemas de timpanización por el exceso de proteína que tenemos en el Arachis. Por eso mi recomendación respectiva es hacer una mezcla forrajera entre gramíneas leguminosas y un 5% también de malezas, para que ellas aportan con minerales a nuestra nutrición bovina. Ahí estarían solventadas sus preguntas, mi estimado amigo. Gracias, Inge, muy amable. Bueno, estimados, gracias por atender esta. Más sería un conversatorio con ustedes, porque ustedes también tienen la experiencia, y agradezco también al CID por darme esta oportunidad de compartir conocimiento, porque es muy importante compartir el conocimiento adquirido en diferentes programas, proyectos a nivel de país, y transmitir y poder que ustedes apliquen en sus fincas. Y también muy grato las preguntas que me han hecho también. Cada día también se aprende, como una vez me dijo un señor, tú puedes tener 80 a 100 años que todavía puedes seguir aprendiendo de otras personas que tienen otro conocimiento. No puede ser solo en ganadería, puede ser un ejemplo, alguien que ponga un vidrio al carro, tú puedes aprender cómo se puede poner un vidrio y estás aprendiendo. Actualmente estamos aprendiendo ganadería, cómo manejar y tener, la idea es tener mayor ingreso económico en nuestras fincas. Esa es la idea, en menor espacio, tener mayor unidades bovinas, que podemos llegar a 4 unidades bovinas por hectárea. En la actualidad, en proyectos, programas, se maneja el 0.7 todavía, o una unidad bovina adulta. Entonces, lo que queremos nosotros es ir incrementando, llegar a, si es posible, 2.5, 4 por hectárea. Y también es, como les decía, también otras horas técnicas, manejo de árboles, que también es muy importante manejar árboles sombra en nuestros potreros, que también le da un confort a la producción de leche. Le da un confort especialmente a nuestra ganadería de leche, y por ende va a mejorar la producción. Entonces, muchas gracias, estimados, y un gusto haber participado con ustedes en el día de hoy en Pastoreo Rotacional.